¿Y detrás de este acuerdo hay algún programa político? No, no hay nada, porque para los de Vox eso de currar y trabajar en política no va con ellos. De lo único que va este pacto es de repartir sillones, de repartir sueldos y, lo más importante, en palabras del portavoz de Vox, de repartir negocios. Esto no es nada personal, es política o son negocios. En fin. Pandemia digital desinfectando su cinismo. Creo que es bastante relevante este titular, más que en qué deriva este nuevo acuerdo de los gobiernos que se han ido creando en comunidades autónomas y en ayuntamientos, donde vimos que lo primero que era subirse el sueldo, quitar carriles bici, quitar banderas LGTB y bueno, todo ese rollo, ¿no? Cosas para mejorar la vida de la gente. Bueno, pues no sé si recordáis que en Valencia, en la comunidad, fue de los primeros sitios donde llegó un acuerdo, incluso pusieron de número uno al torero franquista, ¿no? Este señor que, bueno, pues vicepresidente de la Generalitat Valenciana y que aparte es el conseller de Cultura, ¿no? Pues un torero que decía que la democracia empezó con Franco, ¿vale? Para que veáis un poco el nivel. Ese es el que eligen, el número uno, no que le tocara la tumba. Luego hemos visto que tenía un montón de intereses en diferentes empresas que eran incompatibles con el puesto y una serie de irregularidades bastante rara y, bueno, este señor también venía del Partido Popular, era amigo de Camps. Bueno, en fin, habría mucho que estirar, pero en el ayuntamiento llegaron al acuerdo de subirle el sueldo al máximo a todos los concejales de Vox para no entrar en el gobierno. Bueno, pues al final ha habido un acuerdo entre Vox y el Partido Popular y aquí dice, el Valencia Plaza dice, el PP asume el grueso del presupuesto y la gestión en Valencia tras su pacto con Vox, ¿vale? Pero si rascamos un poquito, ¿vale? Me parece que el acuerdo es para gobernar conjuntamente durante 4 años, ¿vale? Y su portavoz, Juanma Badenas, además asumirá la segunda tenencia de alcaldía. Y fijaros las cosas que es interesante, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver en un vídeo de que ha hecho Vox, pero fijaros que siempre, cuando eligen consejería, ¿veis? Lo de cultura, en Extremadura lo vimos, ¿no? Cómo se eliminó la consejería de igualdad y se hizo una consejería en la cual había dos direcciones generales, por camino línea. Una era la de caza y otra era la de toro. Es que es alucinante. Bueno, en Valencia Comunidad hicieron algo parecido y fijaros, tal y como informó este diario, el Partido Santiago Abascal asumirá las competencias de empleo y emprendimiento sin innovación, familia, juventud, infancia y mayores. Bueno, ya sabéis ahí, van a meter adoctrinamiento, tema sexual, no te metas con mi hijo, etc, etc. Fiestas y tradiciones, ojo, sanidad y consumo, parques y jardines. Dice, aunque falla, se desgajarán de este área que seguirá gestionado por el PP. Bueno, digo, por recordar también, no sé si recordáis, este fue como el primer acuerdo, antes de este, la alcaldesa de Valencia excluye a Vox del gobierno local, pero le sube el sueldo por ser socios prioritarios y, si no me equivoco, ahí veis, los ediles ultras cobrarán además 74.000 euros. Vox no tendrá presencia en este gobierno, sino que serán socios prioritarios y con ese aumento. Pero parece que haya habido un cambio, que van a coger ciertas concejalías donde puedan hacer su batalla cultural. Recordar también que la primera iniciativa de una diputada de Vox en las Cortes Valencianas, es decir, vecino, es decir, el acuerdo anterior que estábamos hablando, fue presentar un escrito para cobrar 7.500 euros más al año porque vive a 10 kilómetros de Valencia, concretamente en Rocafort, que encabeza el ranking de municipios valencianos más ricos. Bueno, como complemento al desarrollo de la noticia, que aquí Sandra Gómez, que es la secretaria general del PSOE en Valencia, pues ha hecho este vídeo explicando en qué consiste este acuerdo entre el PP y Vox en el ayuntamiento. Esta semana, finalmente, la señora Catalá y el Partido Popular le han abierto la puerta del ayuntamiento a la ultraderecha de Valencia. Esto supone una victoria de Vox y una derrota de la señora Catalá y del Partido Popular, que en numerosas ocasiones había dicho que no iba a gobernar en coalición con ellos. Con un partido fuerte, eso a mí me permite no tener que alcanzar ningún tipo de acuerdo y autonomía para que nadie me imponga nada. ¿A quién ha hecho la señora Catalá teniente de alcalde? Quédate que te lo enseño. No son los animales los que tienen derechos, porque son cosas. Porque follando también se hace cultura. De personas en la ciudad de Valencia. Este es el personaje. ¿Y qué les ha dado? Es que, te lo juro, no es que le toquen una tómbola, es que son los números uno. Sí, son los más destacados de Vox. Es la cúspide de los cuadros de Vox. Son estos, es decir, el torero franquista o en el ayuntamiento. Esto, ojo, que ha habido ahí guerras de todo tipo, ¿eh? Ya hemos estado hablando, por ahí seguramente hay vídeos antiguos de las guerras internas dentro de Vox en Valencia, que son una auténtica locura. Bueno, pues los espermatozoides más rápidos, los que después de esa guerra han llegado los primeros, son estos especímenes, que son tremendos. Como competencias, el área de familias, a los que niegan que exista la violencia de género o a los que se niegan a casar en el Ayuntamiento de Valencia porque no quieren casar a parejas LGTBI. Pese a que este año somos Capital Verde Europea,
le ha dado a los negacionistas del cambio climático toda el área verde de la ciudad de Valencia. Y el área de... ¿Veis? Donde pueden meter baza con su batalla cultural, es decir, el cambio climático, la Agenda 2030, bueno, pues lo eligen. No, no sé para hacer qué, porque vimos también, no sé, Albacete o Toledo, que el concejal de Sanidad repartió, de Vox, repartía cenicero para promocionar un consumo de tabaco respetuoso. Es decir, que no los apagasen, sino que fumasen y los apagaran en cenicero con la quien lo patrocinaba era el mayor lobby tabaquero que hay en España. Es decir, estamos hablando de ese tipo de locura. Fiestas y tradiciones. Los que piensan que nuestra cultura festiva es ir a la Plaza de Toros. Y por supuesto, estoy a favor de la caza y estoy a favor de los toros. O poner en la bandera de España a la ciudad de Valencia. Y detrás de esta cuerda... Bueno, esto no sé si lo recordáis, lo tengo por aquí. Para esto vienen los de Vox. Bueno, pues este personaje, que es el número uno de Vox, tuvo este momento. Ay, mira, sí, es Valladolid, gracias. Lo de repartir los ceniceros era en Valladolid. Pero bueno, y fijaros el tipo este, es decir, las medidas, ¿no? Como esa, para mejorar la vida de la gente, repartir cenicero, pues en este caso, fijaros la iniciativa de este tipo. Voy a realizar una cosa que creo que se tenía que haber realizado ya por parte de este ayuntamiento. Es el portavoz de Vox en Valencia, ha colocado, ya lo ven, una bandera de España en la tilde de la palabra Valencia en la sala de prensa municipal. El portavoz ha señalado que la denominación oficial de la ciudad no debería tener ningún acento y que debería ser únicamente en castellano. Bueno, pues ahora en lugar de Ayuntamiento de Valencia o de Valencia es Ayuntamiento de Valencia. Es decir, no cambia porque ahí sigue Ayuntamiento. Es decir, está en valenciano y ahora sigue estando en valenciano, pero no se ve la tilde. En fin, mejorando la vida de la gente, ¿no? Impresionante. Bueno, volviendo al vídeo de antes, que todavía no ha terminado. ¿Hay algún programa político? No, no hay nada. Porque para los de Vox eso de currar y trabajar en política no va con ellos. De lo único que va este pacto es de repartir sillones, de repartir sueldos y lo más importante, en palabras del portavoz de Vox, de repartir negocios. Esto no es nada personal, es política o son negocios. En fin, negocios personales. Justamente que hemos estado hablando de eso. Bueno, en fin, yo es que da igual donde mire. Yo creo que esto, si esto que vemos en cada uno, si creo que hay algo que ha afectado al batacazo que se ha pegado Vox en las nacionales, aparte de sus luchas internas, que ahora, bueno, pues con malos resultados van saliendo también, se van tirando las ratas, van saliendo del barco, aparte de todas las luchas internas y las purgas que haya. Pero yo creo, y creo que es evidente y es obvio, que las experiencias que están teniendo en los gobiernos que han entrado, no hablemos de Castilla y León, que ya es espectacular. Una de las noticias también, al hilo de estos desbarates que tienen, vimos cómo presentaron la nueva imagen de turismo de Castilla y León, que era una imagen de cuatro pegotes cogido en un banco de imágenes, que valía 3 euros, y que después de la denuncia, después que se ha dado cuenta la gente, ya la han ocultado, no ha vuelto a salir como imagen. Bueno, de esas lleva ya un montón Castilla y León, que es quien lleva más tiempo en el gobierno, pero es que después de las elecciones municipales y autonómicas, han entrado en un montón de ayuntamientos, en un montón de comunidades autónomas, y hemos visto cómo las primeras medidas han sido subirse el sueldo y luego cosas como quitar carriles bici con ayuda de fondos europeos, que al final le va a salir un huevazo, y aparte que no son medidas ni de izquierda ni de derecha, son medidas de sentido común, incluso que vienen presionadas desde Europa, ¿no? De que las ciudades tienen que reducirse las contaminaciones por una cuestión de científica, ¿no? Lo que pasa es que esta gente pues lo niega todo y en esa batalla cultural pues hacen este tipo de cosas que luego le valen un pastón a la gente, ¿no? En fin, yo creo que muchas de estas medidas, lo de subirse el sueldo, ¿no? Que vimos ese hilo de Artefacha con 200, no sé cuántos van ya, casi 300 ayuntamientos, donde se han subido el sueldo como primera medida, yo creo que no le gusta a nadie, pero es que luego los ridículos que hacen, yo creo que van en la misma línea, y creo que el votante de Vox también se ve decepcionado y no lo vota. Y de hecho en Castilla y León, que es donde más tiempo llevan, en las elecciones que ha habido, luego nacionales, se ha pegado un batacazo brutalísimo, cayendo de 6 a 1, creo, de 6 diputados a 1, sí. En fin, yo creo que personajes como estos representan un poco a la élite política de Vox, que son los que están arriba de la pirámide. Imaginaros que hay de ahí para abajo. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Y aquí, bueno, pues ya sabéis que cuando hay cositas de estas, pues las contamos. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es Contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.